pasa que la inundación que hubo, o sea, de un huracán que pasó en agosto, hemos perdido la casa. Que la casa tuvo daño completo. Y hemos buscado departamento, todos lados, no hay un departamento acondicionado para la niña. Hemos encontrado, pero lo que pasa es que ni el baño ni la subida para la entrada a la casa no hay. Y estamos aquí en este hotel, y el tercer hotel que estamos. Y hemos recurrido a muchos lugares, pero no lo he encontrado. No sé si no únicamente nos pedimos que no encontremos un departamento o una casa para rentar. Por mientras que arreglan la casa. Nosotros no hemos podido encontrar. Hemos buscado en todos lados. Entonces estamos esperando que arreglen la casa, pero estamos esperando también que el seguro pague. ¿Y qué tiene el seguro que se está Está demorando? demorando porque la casa, como tiene daño completo, el Bateman tiene se dañó. Se tiene daño en la estructura de la casa. ¿Tiene reparación? Sí, la van a reparar. ¿Para cuánto le han dicho que demora la reparación? No, nos vemos todavía porque el seguro todavía No saben cuánto no. tiempo. Entonces ya estamos 2 meses fuera, estamos en diferentes lugares. Las autoridades son las que le han colocado en este hotel. No, ¿Cómo es? por mi hijo que trabaja en la compañía Marriott, entonces yo he conseguido estos hoteles. Y FEMA que nos ayudó también con un poco de dinero. Sí, porque nosotros hemos tenido pérdida total de la casa. ¿Dónde era la casa? En Fairfield. Perfecto. ¿Cuál es el planteamiento que le han hecho las autoridades para el caso de Marianne? Nada, de nosotros no nos han dicho nada. Bueno, a mí sí me han dicho algo. Sí. Ellos dicen que la única, bueno, ayuda que supuestamente lo pueden rendir es metiéndome a mí a un asilo o a una casa de grupo, como la llaman. Y yo no quiero eso. Nunca lo quería. Pero más ahora que sentimos como si perdimos todo. Y yo soy. Sí, soy trabajo para mis padres, pero también soy su gran apoyo. Y no me quiero separar de ellos. Entonces eso me tiene con mucha rabia y mucho. ¿Cómo es posible que eso sea la única solución que ellos tengan? No lo podía creer. Me quedé como, ¿qué es lo que el Estado está pensando? ¿Esto es lo que de verdad quieren cuando uno pasa un problema? ¿Separar a la familia al contrario de tenerla junta? No. Ellos deben tener más opciones. Les han dicho solamente esas opciones que tienen. Solamente A a mí, ti. porque yo hablo con el Estado, yo me encargo de todo lo que tiene que ver conmigo. Por mientras que mamá y papá han hecho las cosas que ellos tienen que hacer, yo me he comunicado con la gente del Estado. Y esto es lo único que me han dicho. Esto es lo único que supuestamente pueden hacer para ayudarnos. Debido a esta situación, a lo del huracán, Marianne ya no ha podido seguir No, estudiando, temporalmente ha ahora suspendido. no. Tan pronto se solucione este problema, ella va a continuar sus Sí, estudios. estoy loca por regresar. A mí me encanta estudiar. ¿Te encanta estudiar? Sí. Ya. He luchado mucho por llegar ahí. Ya. A base de también la ignorancia que existe. Por muchachos como yo, exigir
es que por fin lo logré, pero me costaron mucho. Y esto dio parte de la lucha. Ahora. Se ha sumado a esa lucha, se ha sumado a otro problema más. Sí. Más encima de otras cosas, hacia la lucha. Sí, una lucha de ese año mía. Pero este dio la parte más grande que me ha tocado. Que yo perdí mi casa. Hacia mi casa para mí fue todo. Yo soñaba con quedarme con esa casa. Del profesional y decirle, mami, papi, me voy a vivir con ustedes y yo me voy a encargar de la casa para que ustedes puedan vivir tranquila su vejez. Para eso quiero estudiar, para yo hacerme cargo de mis padres cuando ya esté mayor. Para no tener que meterlo en un asilo. ¿Considera que esta separación podría también ser peor para su hija, para ustedes mismos? Sí, porque yo ya pasé por eso. Yo me... ¿Has estado anteriormente? Sí, yo me fui a un asilo. Hace 2 años regresé, pero yo me fui a un asilo pensando que esa era la mejor posibilidad de entrar a la universidad, porque el estado me decía que no había recursos para, supuestamente recursos para que ellos me den asistenta o alguien que me cuidara. Entonces yo pensando que como los asilos tienen cuidado a las 24 horas, no me tenía que preocupar yo de quién me va a cuidar y todo, porque como ya la ayuda supuestamente está, yo solamente me tenía que preocupar de arreglar mis horarios para que me atiendan y para que yo después vaya a la escuela. Y resultó la experiencia más horrible de mi vida. ¿Cuándo fue eso? Yo salí yo entré en enero del 2009 y salí para septiembre del 2009. Solamente me aguanté ahí 8 meses. Porque ellos me hicieron la vida de cuadritos con el asunto del baño. Me hacían esperar entre 4 y 7 horas para usar el baño una vez. Y dije, no, para mi sueño no le doy un regalo. Y mi regalo ha sido mi salud. Porque yo pensaba que ellos querían llegar al punto de ponerme una sonda. Yo nunca he tenido que usar sonda. En mi vida he tenido que usarlo. Entonces dije, no, de los riñones no me voy a enfermar. Sí, señora Angélica, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo a estos momentos a las autoridades? Que nos ayude a conseguir un departamento que esté preparado para la niña. Solamente el baño, que tenga 2 cuartos de dormir. Y la subida para entrar, nada más. ¿Y ha sido tan difícil que las autoridades puedan darle esto? ¿Qué les dicen ellos? Supuestamente no encuentran nada. No hay nada. No hay nada. No. No hay nada. Y yo he buscado. Nosotros hemos encontrado casa, he encontrado departamento, pero los departamentos ellos no aceptan, porque incluso nosotros les pedimos al canal 41, vino. Y nos dijeron que si encontrábamos algo, que ellos nos iban a ayudar a arreglar el baño. Pero no hemos encontrado. Ese, el problema es el baño. Y la subida, la entrada a la casa. Como nosotros teníamos la casa, nosotros la habíamos arreglado para ella. Teníamos todo para ella. La otra solución es que agilicen las reparaciones de su casa, que ya está
acondicionada para vivir. Claro, pero no sé cuándo irá a comenzar eso. Yeah. No ha comenzado todavía. No, porque estaba esperando el seguro, todavía no han contestado nada. ¿Y no le estoy ayudando FIMA? FIMA nos ayudó para pagar cuando entramos al primer hotel, segundo. Ellos nos ayudaron. Y ahora también. Hasta ahora. Bueno. Ya. Nosotros no hemos salido a buscarse los fines de semana, salimos a buscar por la Merida. Es horrible, yo me siento como tan... Y mi hijo me dijo, mamá, esperemos. Tú lo vas a lograr, Marian.